gente, ¿cómo están? Mira, volvimos al ruedo, chiquita. Muy bien. Chiquita. Queda un poco de ruido. Impecable. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. No te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Nuevas remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina. Recoge, seguí recogiendo, no la afloje. Está perfecto. No, déjalo para acá. Sírvete. Déjalo para acá. ¡Vamos! Toma, Franco. Terminé la filmación. Apriete. ¿Quién ahí, papá? Déjalo para acá.
Ajá. Vamos, hijo, al que llegó. Bien, pendejo. ¿Se viene la devolución? Para cuando sea más grande. Che, buenísimo. Ahí nomás, quedate en el medio de la galacha. ¡Ah, de oso! Quedate el pulgar. Se viene la devolución. Lo conocía más grande. Che, buenísimo. Masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Bueno, amigos pescadores, nuevamente en el shopping del pez gordo y hoy les voy a presentar una oferta sensacional, exclusiva, única en el país, las tres cañas del pez gordo. Dado el éxito que obtuvimos con los tres rilos, le presento las tres cañas. En primer lugar, una caña de pejerrey de 4 metros, como es la Massinger, ideal para la pesca de pejerrey en Río y Laguna. Recuerden que estamos en pandemia, pero todavía se puede alargar la temporada de septiembre, que en el Río de la Plata es sensacional. Una caña para ese tipo de pesca es bárbara. Viene la caña con su correspondiente capuchón y funda. La segunda caña es una caña de spinning, la Waterloo, modelo Sena, de 1,95 m, excelentes pasahilos, una caña ideal para pescar con señuelo o con las boyas doble T, la Tararira, para pescar con las Crazy, con las Plop, una caña sensacional para ese tipo de pesca. Una caña cortita, en 2 tramos, 1,90 m, bárbara para el traslado. Y por último, la tercera caña, una caña de variada potente, de 2,70 m. Observen la calidad de los pasahilos, la terminación que tiene esta caña. Son tres cañas tremendas por la calidad que tienen y por el precio es insuperable. Hoy les voy a presentar estos tres modelos de caña simplemente o solamente por 6,000 pesos. Pero como si todo eso fuera poco, van a cualquier punto del país con envío gratis. Y aprovecho para decirles que en estos momentos estamos trabajando ya el local abierto,
no puede permanecer la gente acá dentro del negocio, pero bueno, pueden venir a retirar la mercadería o, como siempre, se la enviamos a cualquier punto del país. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11-312-25-554 o por mail aeropesca@hotmail.com. A pesar de todo, vamos a limpiar un poquito el parabrisas. Desde acá nomás, tirando arriba del en la vereda. Mucha gente, a pesar de la lluvia, sigue intentando la pesca. No sabemos cómo está el pique. Acá está otro sector, que es el campamento de Cristóbal Colón, donde también vienen pescadores. Hasta hay gente en bicicleta. Un sábado difícil con lluvia, pero gente al aire libre de todas maneras. Así que allá abajo hay gente en el agua. Bueno, seguimos. Ya llegamos al sector del abanico. Hay bastante gente pescando también. Es un lugar bastante concurrido por los pescadores. Un lugar tranquilo y se mete un poco en el río, así que favorece eso la pesca. Y hay unos 10-20 pescadores, están acá firmes, aún con la lluvia. Así que nosotros vamos un poquito más adelante, frente así a la vaca. Bueno, acá llegaron los productos Mortal, masa para pesca, son productos espectaculares para probar en la costanera, para agregar en la carnada, líquido atractante, con feromonas, para la pesca de pejerreyes, bogas, carpas y también hasta la masa, masa para bogas, para carpas. Así que gracias a Mario Bañasco de Mortal Masa para Pesca, y la vamos a estar probando en la costanera. ¿Cómo arrancamos, eh? Así nomás, con un pique ya. Una boquita. Muy bonita también. ¡Qué jugador! Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! Alguien que pesca algo, loco. ¡Dame uno! Armé la liguita con los mil, metí un pejerrey en el primer tiro. Ahora en el segundo tiro metí una boga. No le armé más nada entonces. No le armé más nada, no. Mira, gente, ¿qué es lo que es esto? No, se fueron. ¿Se fueron? ¿Sabés lo que era? Este vino a las 8 de la mañana y dice que no había lugar para la We'll be right back.
Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Buscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Nuevas boyas Payo Argentina para la pesca de pejerreyes. Vienen en todos los modelos, formatos y colores. Mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 011 1576 15047 o al 011 66 077 172 o visita el Facebook Payo Argentina. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunícate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Nuevas boyas Puyem. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11 66 56 6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. Tarucha, mira una tarucha. Hay de todo. Increíble, mira, con lluvia tarucha en la costanera. No, no se puede creer. Una tarucha. Una tarucha en la costanera en invierno con lluvia. Lo que hace la tranquilidad de la naturaleza. Ahí está, lo van a levantar con un copito de mundo. Una tararira, señores. Ahora vamos a filmar mejor. Ahí está. Estamos con lluvia filmando el celular acá. Complicado. Viene con 10 líneas más o menos. No importa, una tararira en invierno con lluvia. ¿Con qué encarnaste? Ahora hay que descubrir al pescador, ¿no? Ni saben de quién es, ¿no? No. Qué lindo, una tararita. Tararira en invierno, con lluvia. Con lluvia, con fresco, frío. Sur, oeste. Tomá, dijo. ¿Que no? Que no lo voy a comer, dijo. Se voy a comer. Mirá esta mojarrita con cebas preparada. Con cebas preparada, exacto, ¿eh? Vamos a probar, ¿no? Voy a agarrar, usa. No, él está pescando con lombriz y tiene el criadero de lombriz en la casa y sabe que no. Y le va bien. Y le va bien. Producto de Mortal, una ceba atractante, vamos a ver si funciona. Ah, le pusiste un filete de, sí, de intuito también. Sí. Ah, bueno. Lindo dulce de leche este. Sí. Para los peces va a ser un dulce de leche. Ajá.
masa para carpa mortal. Vamos, sí, también. Tiene, vamos a tener fe. Yo creo que alguna puede andar. Estuvieran sacando una carpa, pero no mucho, ¿no? No, mucha. Y bobita, ¿no? No, pero sí, se sacó. Yo no sé cuánto hay que ponerle, más vale. No, hay que tapar todo el resorte. Hay que tapar todo el resorte y después clavar el anzuelo a los costados. Quizá hay que mojarlo un poquito, ¿no? Sí, parece un chicle, sí. Pero está bien, la consistencia es buena, muy buena. Y hay que meter los anzuelos adentro, ¿no? Claro. Es golosa la carpa, mirá que se va a comer todo ese bodoque, ¿eh? Y de a poquito lo va chupoteando, y de a poquito lo va comiendo. Entonces ahí es donde se traga el anzuelito. Claro. Y después esperarla. Tararira. Sí, en Coelho, para allá, para el lado de Vicente López, para arriba. Sacaron surubí, dorado y bueno, peje, ¿no? Hay idea de peje bueno. Sí. Está dando un poco de todo. Una variada nutrida. Sí, el bagre, el bagre amarillo, el monchoro, todo eso está. Sí. Tenemos este y gracias que la tenemos. Sí, exacto. Y gracias que nos dejan a nosotros. Sí. Por lo menos venir acá. Sí. Ahí nomás. Suficiente para la carta. Cerquita, buscando la, la costa. Toquecito. Encarnaste, metiste a la mía, sí. Thank you.
va la telescópica, va, Mirá, pará, mirá cómo. A ver cómo quedó eso. Le garroteaste lindo, el nudo quedó, mirá. Algo al patí, vamos. Pero son son chiquitas, ideal para la costanera, mirá. Sí, la de flote. Ah, en calle, sí. Algunos pejerrey, algunos bagre y algunas bodas. La indumentaria completa Kingfish la encontrás en Casa de Pesca La Boya de San Miguel, Avenida Balbín 860. Comunicate al WhatsApp 1151 55 59 49 o en Facebook Cristian La Boya. Pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165-577148 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Y sí, la figurita difícil volvió a entrar. Es un termo excelente. Es muy parecido al termo de primera línea muy famoso en el mercado. Es un termo de un litro, muy lindo tapón para servir bebida, café, lo que fuera. La característica técnica de este termo es que tiene doble pared, doble capa y tiene el vacío, mejor dicho, en el medio que deja que ninguna de las dos capas, tanto la interna como la externa, se toque. Entonces lo aísla bien, agua caliente 24 horas, agua fría 24 horas, hielo 120 horas. Explorer Group, un termo que vino al mercado, vino para quedarse, hizo realmente desastre con la calidad de este termo y el precio, que es buenísimo. Lo pueden pagar 3, 6 y 12 pagos sin recargo. Nos vemos en la próxima. Ya está a la venta el sexto Super Bingo del Pescador. Un premio todos los días. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. 40 lanchas listas para navegar. Sorteo final, 9 de octubre de 2021, en Puerto Gaboto, Santa Fe. Si no podés venir, seguilo desde tu casa. Transmisión en vivo por América Sports. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Con pique prácticamente. Lo malo que pesca él y yo no pesco un carajo. Muy bondadoso. ¿Está o no está? ¿Tiene algo? Dijo que sí. Lejos, no, no, quédate tú.
Bueno, algo pudimos filmar. Se dieron algunas boguitas, más que nada con salamín y con lombriz. Peje bastante pobre, salieron 2 o 3. Así que, a pesar del mal tiempo, algo se filmó. La nota está. Empezó a subir, ahora está corriendo mucho el agua. Y vamos a cambiar de lugar, vamos a ir a pescar detrás de Punta Carrasco, otro pesquero, por lo menos yo no lo conocía, ahí al costado del arroyo Vega, cerca del Club de Pescadores. Ahí es más río abierto, vamos a ver si podemos sacar algún pejerrey ahí. Bueno, seguimos esta pesca por la costanera. Casi una curiosidad, salió una tararira en la costanera en invierno. No es la primera que sale, no es tanta casualidad. Así que, como está la naturaleza tranquila, es posible dar alguna, con alguna sorpresa, algún surubí, algún doradito también salieron. No en este día, pero he visto imágenes. Bueno, seguimos. Alto bagre, blanco. Mirá qué blanquito, pero ¿con qué están encarnando? Ah, con lombriz. ¿Con lombriz? Un lujo, ¿eh? Más bien, ¿eh? Y así.
mortal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Flounder, pesca, camping e indumentaria. Amigos del pescador, bueno, tanto tiempo que no nos veíamos, bueno, nuevamente con Cabillote aquí en Amato Outdoor. Obviamente no es un local que está abierto hoy en día al público. Estamos cerrados, estamos remodelando y estamos preparando los pedidos que nos llegan vía online. Si vos querés hacer algún pedido, querés tener algún asesoramiento, los teléfonos figuran al pie de pantalla, es un WhatsApp, tenemos correo electrónico, nos pueden buscar en Skype, en los estados de WhatsApp, también nos podés ver en Instagram, todas las redes sociales nos vas a encontrar. ¿Qué podés encontrar? Todo lo referente a la náutica y al aire libre, completo, como siempre. Motores fuera de borda, repuestos de motores fuera de borda, mantenimiento y todo lo necesario para programar nuestra próxima salida. Ya está en todos los kioscos del país, revista El Pato de Septiembre. Pescamos dorados y pacúes en Piracuá. También relatos de caza mayor en África. Pescamos lindos dorados en Puerto Yeruá. Técnicas y sugerencias para la caza con arco. Además, pejerreyes vadeando, dorados en Santa Fe. Presentamos una nota de afilado de cuchillos y nuevas alternativas para las vacaciones. Revista El Pato de Septiembre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la plataforma digital de revistaelpato.com. No te la podés perder. Hoy les presentamos la amplia gama de remeras Nuevo Milenio. Las remeras de caza y pesca Nuevo Milenio tienen secado rápido, antimanchas y antiarrugas. Las buscarla vía web en www.nuevomilenioweb.com. Acá está saliendo siempre desde el Club de Madariaga, ¿no? Ahí del Club de Madariaga. Ahí vamos. Ahí está tu tracker. ¿Cómo está? Y ahí va. Se sigue complicando. ¿Cómo está de nivel de agua? No, está pasable. No ¿mejoró? Que le sobra mucho, pero tampoco le falta. No le sobra ni le falta. ¿Viste? Está baja, pero está buena. Acá hiciste la pesca otra vez entre los juncos, ahí a la derecha del pesquero, ¿no? Pero este claro, video me parece no sé que fueron dos pescas distintas, me parece. Me parece que tiene que haber dos, sí. El domingo pasado pescamos ahí adentro. O sea, se volvió a meter ahí porque se había ido de ahí el pejerrey. Sí, está otra vez. Y hoy entró Alejo, el chiquito mío, y también pescaron ahí adentro. ¿Viste? Todo de coco, ¿eh? Todo pescado lindo. Lindo pejerrey, ¿eh? Son buenos pejerrey, pero no, hay pescado grande. El de kilo 600, me imagino lo que habrá sido, ¿no? Quiero ver esa foto, paisa. No tenía dientes ese, ¿no? Lo que sabía agarrar acá era un bigote. Bueno, a ver, fíjate esa bollita, Pablo. Ahí está tu bollita. Sí, esa bollita. Esa es la boya Puyol, gente.
Hablame un poquito de la boya, Pablo. La boya, mirá, yo te cuento como... Chupetona, pero parece más gordita. Chupetona media gordita. ¿Sí? Sí. Todas las boyas, yo por ejemplo, lo que es las boyas, vos le pegás, lo bueno es que vos le pegás, lo que sea, se golpea, nunca salta la pintura. Eso es muy bueno. Tiene doble capa de lo que sería... una base fijadora, base de blanco, luego dos manos de color y luego la laca poliuretánica. ¿Sí? Esta, por ejemplo, no tiene laca e igual no sale la pintura. Lo bueno es eso. Y aparte son, dentro de todo, bastante livianas. Y el precio es súper accesible. Y eso es muy importante. Hay un montón de modelos ahí. Y sí, también, por ejemplo, hoy yo estuve haciendo algunos sorteos también, porque hay gente que quiere comprar las boyas y lamentablemente no cuenta con la plata, pero le gustan los modelos de boya y demás. Y estoy haciendo esa posibilidad de hacer sorteos y demás para que las puedan conocer, más que nada. Buenísimo, ahí sí. Nosotros... Y la idea es la misma, la que tenemos nosotros, de hacer sorteo. Claro, sí, sí, ni hablar, porque hoy la situación económica no está tan buena que digamos tampoco, y está bueno que le podamos dar eso a los clientes y que conozca la mercadería también. Sí, sí, es una buena publicidad, así la gente la usa, ¿viste? Pero se la ve, Pablo, muy linda, ¿eh? Sí. ¿Y te escucho? ¿Mandás en cantidad? O sea, ¿qué cantidad podemos pedir? Ponele que yo quiera pedirte unas boyas por acá. Por ejemplo, lo que es compra mínima no estoy manejando todavía. Por eso mismo, por la situación económica que estamos pasando, viste, más que nada. Porque no quiero obligar a comprar al cliente, supongámosle, 20 mil pesos en boyas. Ajá. Porque por ahí no los tiene y que vaya invirtiendo a poco. Yo lo que pido es, por ejemplo, que lleven algunos modelos de boyas más. A veces mando de regalo de muestra para que las vean y después que pidan más. Me explico, es la idea, más que nada. Porque yo sé que si la llevan al local, hoy un juego de estos, por ejemplo, un juego de boya esta al público, saldría unos 350 pesos, el juego de tres. Público, ¿eh? Estamos hablando de público. Sí. Ahí están preguntando en el chat de qué material son. Poliestireno expandido de alta densidad son. Bien. Son capilares de plástico. Igualmente, por ejemplo, yo le mandé un video a Fabio, al de Cumelem, de un video doblando el palito, como lo estoy haciendo ahora, y no se quiebra la pintura. Todas son pasantes. Después, más adelante, voy a hacer lo que sería paternoster, colgantes, así, ¿viste? Más que nada. Bien. Pero más adelante. Ahora, sinceramente, como estamos hace... ya 3 meses más o menos, no hace mucho. Y tratamos te quería hacer una consulta, que algo vos nombraste de las el tema de los resortes. Yo justo estaba respondiendo ahí en el chat y me perdí un poquito. De las yo porta abrazoladas, esas bollitas, ¿de esas estás fabricando también? De la yo para tramposa, decís vos. Claro, viste que vienen las yo-yo donde le enroscás, que tiene la ranurita en el medio y el tirabuzón abajo, que enroscás la brazolada y después le pasás por el tirabuzón y te queda de portabrazolada en la línea, digamos. Sinceramente, la yo-yo tradicional estoy tratando de hacer. Esa es la tricolor que está mostrando ahí. Linda la tricolor. Vi también que tenías un puntero pescador. Ahora voy a buscar alguna a ver si la encuentro para mostrarte. Tenías un puntero también, es como un punterito, un palito. ¿Puede ser? No, puntero no. En la primera imagen la vi. Pescador no. A ver. Esta está muy buena. No, punteros no. Esa es la lágrima. Esta es la lágrima. ¿Cuánto miden estas? Medianas. Ahí te la... Son medianas. Claro, son de 13 centímetros y moneditas. A ver, ya te digo. Pues tengo todas las medidas acá.
Esas, las chupetonas, son las más gorditas, debería ser. Esta es la que usó Rubén. En color amarillo. No, 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 esa no es. ¿No? No, sí. Esa no es. Es muy parecida, sí. Ahí encontré una para mostrarte, Pablo, lo que te decía. Estas son. Estas esa son. Es la que usó. Exactamente. Como usó Rubén. Esa, muy bien. No. Esa usaste, ¿no, paisa? Sí, sí, sí. Están re buenas. Esa también da linda. Esta también está linda, ¿eh? Sí. Sí, las esféricas. Miren, las lágrimas largas miden 15 centímetros de largo. Sí, es una mediana, está buena. Para la laguna, digamos. Para la laguna. Che, y para el Río de la Plata, ¿qué modelo tenés? No sé si tenés. Más que nada, las más grandes que tengo son esta, la lágrima. La lágrima larga. Espera que, y la espera que cierro esto. Y esa hacemos. Lágrima. Esa lágrima. La verde se está hermosa. A ver. Y las topolinos se tienen que ver bien en el río. Claro, sí, sí, las topolinos y la lágrima larga. ¿Esta? Y la doble cono palito. Claro. Es. Para el río. Claro. Esa y la. Y la lágrima, vendría a ser la topolino y la doble cono palito. Esta es como una cometa. Es una cometa dentro de todo chica, más que nada para laguna, mide una, es una boya mediana. Mide, ya te digo, perdón, pues tengo todo acá. Mide como 13 centímetros, mide la, sí, 13 centímetros mediana. Mide la cometa. Esa plop anda muy bien. Esa la que es parecida a la topolino, pero doble cono vendría a ser.